esto de la torre que está ladeada, ¿por qué no la vuelven a poner? Pero eje central, Grupo Fórmula, Jaime, Jaime. En mi caso, pues no me gusta tanto, o sea, es buen alimento, pero a mí me gusta más la butifarra. Apoyan a un gobierno extranjero. Eso es una inmoralidad. Entre otras cosas. Entonces, por eso no les va bien que están muy confundidos. Todos los días, cuando no es una cosa, es otra. De allá de Veracruz, el senador o diputado que hace la denuncia sobre los médicos de Cuba, sin ningún fundamento, antes había dado a conocer que aquí consumíamos, en el gobierno, en la presidencia, no sé cuánto de comida, no sé qué dijo, que eran no sé cuántos kilos de un alimento que, pues, en mi caso, pues no me gusta tanto, o sea, es buen alimento, pero a mí me gusta más la butifarra. Pero pero la gran nota, ¿no? Y así, esto de la torre que está ladeada, ¿por qué no la vuelven a poner? Pero la torre de Pisa. Pero bueno, no tiene la culpa el que tomó la foto, porque es de quién sabe cómo se colocó, ¿no? Le temblaba mucho la mano. Pero lo interesante es, pasa la otra lámina. La otra, esto. Eje central. Grupo Fórmula, Jaime, Jaime. Índigo, Ramón Alberto. ¿No es de Ramón? Ya no. La silla rota, ¿de quién es? Rock. El financiero también. O sea, deberían de tener una gente que les ayudara, ¿no? Había antes la intención de que los medios se constituyera de manera independiente
incluso con participación externa, ciudadana, un comité ético que ayuda mucho. Porque ¿cómo se adquiere credibilidad en un mundo tan competido en todo lo relacionado con la información? Cuando las redes sociales predominan y no avanzan más porque no hay señal en todo el territorio. Pero nosotros estamos procurando ahora que haya internet en todo el territorio. Entonces va a llegar el momento que van a tener mucho más presencia, que todavía la gente se entera de las noticias por la televisión. Y en segundo lugar, las redes sociales. Pero es por eso. Ahora fuimos al fin de semana a Oaxaca y todo el recorrido de Salina Cruz a Oaxaca, no hay señal. Como 5 horas de viaje sin señal. Oaxaca debe de haber señal, cuando mucho, en el 5% del territorio. Y Oaxaca es de los estados más grandes en territorio en el país. ¿Dónde hay señal? Nada más en las ciudades, en las cabeceras municipales, y eso, no en todas. Pero ya estamos avanzando para que haya señal en todo el territorio. Entonces, la prensa escrita si ya aún con la limitación del internet están en una situación crítica, están perdiendo lectores. ¿Cómo se mantienen con lectores? ¿Cuál sería una opción, una alternativa? Fortalecer la credibilidad, ser más objetivos, más profesionales, apego a la verdad, y así se mantiene. ¿Cómo han resistido los grandes periódicos? New York Times y otros, que también muchas veces mienten y no se apegan a principios éticos, pero han resistido. Entonces, sí es importante. Vamos a llegar un día, y lo deseo y no lo descarto, a que ya no va a haber la sección, porque ya no van a haber mentiras. ¿No te parece, Elizabeth? Vamos avanzando, porque les vamos a informar de que se han reducido las noticias falsas de un tiempo para acá. A ver si la próxima semana informamos, porque hay que reconocer eso. Hay mucha más objetividad ahora que hace 3 meses, porque recuerdo, mayo, por las campañas, muchísimas noticias falsas. Mayo, junio,
julio, incluso lo registro en el libro, pero ya agosto y lo que va de septiembre ya es distinto. Y eso es muy bueno, pues es para reconocerlo. ¡Viva México!